Y uno de los temas que tenemos elegidos en este caso para arrancar tienen que ver con la asunción, la reasunción en realidad, el segundo gobierno consecutivo de Bukele, a quien estamos viendo en pantalla en El Salvador. La noticia internacional del día, por supuesto, tiene que ver con esto, con la asunción de Nayib Bukele para su segundo mandato como presidente en El Salvador, en una ceremonia frente al Palacio Nacional de El Salvador. Tras la jura del cargo, han pronunciado también un discurso en el que se comparó, en el que habló de las pandillas como un cáncer, ahora totalmente erradicado, y dijo: la sociedad salvadoreña, como una persona enferma aún, ha tenido múltiples enfermedades desde que nació, pero ya hace más de 30 años apareció esta enfermedad más grave y más urgente, que es el cáncer de las pandillas, que se volvió en este momento lo más urgente por resolver. Bueno, ahora Bukele ha prometido también resolver esta enfermedad que afecta a El Salvador con la mala economía que tiene el país, y dijo que ahora era su objetivo principal, teniendo en cuenta que había mejorado muchísimo, abismalmente, la seguridad de su país, motivo por el cual fue reelecto, ¿no? Motivo por el cual la gente volvió a depositar su voto de confianza para otros 5 años más, ¿no? Claramente esto tiene que ver con lo que están viendo de su país, y ahora erradicada entonces ya la ola de violencia y de inseguridad que estaba instalada en El Salvador hasta la llegada de Bukele, toda la población tiene la mente puesta en que va a ser una mejora económica, y claramente lo va a ser, porque una vez que se logra contener la inseguridad es mucho más fácil después ya poder poner el objetivo en algo claro que tiene que ver con la recuperación económica de un país que claramente con la llegada de este hombre va en alza.